un nuevo recorrido en el que ustedes me acompañan. Como siempre, ustedes ya saben, buscando historias de región. Pero ¿qué tal que ahora buscamos la historia de la región? La región citrícola en el norte de México está compuesta por tres hermosos municipios. Hoy vamos a recorrer lo que tiene que ver con el municipio de Montemorelos. En este municipio está nuestra universidad y de allí toma su nombre. Ha habido un gran desarrollo. Además tiene muchos encantos naturales. Y hoy vamos a recorrer esos atractivos turísticos. De hecho, cada vez hay más personas que vienen a Montemorelos. Hoy tendremos una entrevista con el director de turismo. Vamos a conocer diversos lugares. Estoy seguro que les encantará. Acompáñenme. Profe. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Usted cómo está? Saludarte. Permítame saludarlo, por favor. Gracias en saludarte. Qué bueno. Gusto mío. ¿Qué ha habido? Agradezco mucho que nos salgas a recibir. No, estamos pues bienvenido. Aquí bienvenido. Aquí el Centro Histórico de Montemorelos. Exactamente, el Centro Histórico. Por cierto, qué bien se levantaron estos árboles, ¿verdad? Sí. Fíjese que sirvió mucho en esta temporada de invierno que cayó algo de nieve. Sí. Entonces eso mató las plagas y florecieron muy bonitos. O sea, ya la hoja está muy verde. Mira nomás, mira esta sombra que haz de cuenta un techo, ¿no? Sí, no, está muy bonito. Es algo que la gente que viene de fuera admira muchísimo. Sí. Se quedan sorprendidos de los árboles, de los encinos. Encino siempre verde, encino rojo. Oye, yo me traje este ahora porque me lo trajeron. Me traen muchas cosas allá en la universidad. Ya sabes que tenemos gente de todo el país. De todo el mundo. Y de todo el mundo. Y esto me lo trajeron de Nayarit. Y dije, pues si vamos a ver el turismo de Montemorelos, pues me llevo algo que de otros lados. Muy bien. Oye, dime, ¿cuántos habitantes tiene Montemorelos? Según el INEGI, al Intercensal 2015, somos alrededor de 60,000. Ah, ok. Pero yo creo que es más poblada de la región. De la región citrícola, pero yo creo que somos mucho más. Ya que hemos andado por muchas comunidades, por muchas partes, somos mucho más. Y pues aquí, pues mire, ¿qué le puedo decir yo de la presidencia municipal que tenemos? Que es una de las más largas, por decirlo, en su fachada. Sí. Es de las más grandes, más de 100 metros de frente. Sí, que es muy grande. De las más grandes de Nuevo León. Sí, sí, sí. Y dime, ¿han notado ustedes que se está acercando el turismo a Montemorelos? Porque ya ves que Monterrey se está extendiendo, ¿no? Hacia el sur. Sí, Monterrey. Sí, pues ya toda el área metropolitana ha estado creciendo muchísimo. Y eso nos beneficia porque la gente sale por la carretera nacional y ya llegan hasta Montemorelos. Sí. En estos últimos 3 años se ha incrementado muchísimo porque pues de tener alrededor de 160 habitaciones, ahorita ya tenemos 227 habitaciones. ¿Habitaciones de hotel? Sí, y que se llenan. Ah, sí. Ya son 9 hoteles, próximamente 10. Oh, mira, que tiene Montemorelos por ofrecer a la gente. Muy bien, y se están levantando algunas tradiciones para atraer a los turistas, se están fortaleciendo algunas tradiciones. Sí, pues la platillos típicos. Claro, la gastronomía, que eso es algo muy importante. Todo lo que es la cultura y tradición del municipio, pues eso hace que la gente que venga vive una experiencia. Claro. Y pues la gastronomía ni se diga. Si no viene a Montemorelos, ¿qué le ofreces? Sí, esto es de Montemorelos. La carne zaraza. Ah, sí. La carne zaraza es algo que es muy... muy distinguido de aquí de la región. Ajá, ¿y qué tiene? ¿Cómo la describes? Bueno, que no es ni carne ni carne seca. Ah, es el término entre la carne seca y la carne normal. Muy bien. Pues ahorita, profe, yo le tengo preparado aquí una sorpresita. Sí. Que tenemos un juguetito que se llama el Turitren. ¿Qué le parece si vamos a dar una vuelta? Ay, entonces, te voy a decir una cosa. Si hay algo que a mí me encanta es el tren. Pues vámonos en el tren. Se parece mucho. Es una locomotora. Sí, ¿no? Porque pues a Montemorelos, las vías del tren pasan por Montemorelos. Sí, hombre. La llegada del tren pues vino a revolucionar muchísimo la región. Y pues este juguetito lo tenemos para... Qué bonito para está, la gente.
¿Cómo ve? Qué bonito, sí, vámonos. Vamos a la vuelta, pasamos a subirnos acá al vagón. Sí, al vagón. Tú sabes, Meme, que a mí el tren me trae muchos recuerdos. Ajá, ¿por qué? Resulta que cuando nosotros éramos chiquillos, en Sinaloa vivimos en un lugar donde el tren pasaba a unos cuantos kilómetros, pero luego nos fuimos a vivir a Durango. Ok. Y de Durango al lugar donde íbamos a vivir, pues había que ir en tren. Entonces, cuando los trenes eran para pasajeros. Sí, estoy hablando de una máquina de vapor cuando estaba... Era impresionante. Entonces, el sonido del tren, el silbido del tren, me trae muchos recuerdos, al punto que a mis nietos, lo primero que les regalo es un tren. Así que ir ahora en este lugar, pues te agradezco mire, mucho. Mire, profe, y además el turismo nos sirve para ver nuestras fachadas norestenses. Sí, son norestenses, ¿no? Sí, es la fachada norestense que maneja Montemorelos, el casino Montemorelos que tenemos aquí también. No cualquier ciudad la tiene, algunas sí, otras no, pero el Casino Montemorelos distinguido por sus bailes, para eventos, para todo. Pero también que el centro histórico pues está muy bonito. La iglesia Sagrado Corazón, pues es algo que pues, es algo muy, muy, muy impresionante. San Mateo del Pilón nos decía esta mañana la señora Beatriz. Nuestra cronista, la señora cronista, Beatriz. Sí, que pues el santo, el patrono del municipio Mateo, ¿no? Ajá. Pero esta habló muy bien de esta iglesia, ¿no? Del Sagrado Corazón Sagrado de Jesús. Corazón. Sí, no, mire, es algo imponente. Sí, es la imponente. Gente, lejos de lo religioso, es algo que pues cada quien es libre, pero la gente lo admira. Claro, la gente es una obra. Es visita una obra el Centro admirar. Histórico de Montemorelos y vienes y lo admiras, se toma la foto. Sí, por supuesto. Es algo muy bonito. La plaza está muy bonita, ¿eh? Y la plaza está muy bonita. Sí, pues los árboles bien verdes, tienen su sistema de riego, porque pues también no se dan así nomás por nomás. Pero sí, el sistema de riego, porque pues también la gente de aquí le sabe mucho a la citricultura. Sí. Estuvo buena la subidita. Sí, está buena, sí. Oye, este es un lugar hermoso, ¿no? ¿Viene mucha gente acá? Mucha gente ya viene a visitar. Si vienen a Montemorelos, tienen que venir al Mirador. Al Mirador. Porque desde el centro lo pueden apreciar. Claro. Entonces, se echan la vuelta y aquí pueden apreciar muy bonitos atardeceres. Sí. Pero ahorita déjenme presentarle a una persona muy especial que nos representó en la Feria de la Naranja. Hola. Y mucho nuestra gusto. Reina turismo también, ¿sí? Areli González. Sí, Areli González. Su majestad. Gusto. Qué gusto en conocerte y en saludarte. Ella nos puede dar también una explicación más completa de aquí del Mirador. ¿Tú sientes que representas a Montemorelos, Areli? Sí, claro que sí. Aquí nací y aquí crecí. Entonces, pues muy orgullosa de ser 100%. ¿Y cuánto tiempo dura el reinado? Nada más un año. Ah, sí. Y cuéntame de Montemorelos, mira nomás qué hermosa vista tiene. Así es, bueno, pues aquí estamos en el Mirador y el monumento de Montemorelos. Este monumento está en honor a José María Morelos y fue inaugurado el 22 de diciembre de 1969. Y es el único. Ahí les va un dato bien curioso, ahorita que mencioné esa fecha, perdón que me interrumpa, en el 69 mi papá estaba en la primaria. Y me platicó que les pedían ciertos centavos cada lunes, 3 centavos cada lunes, para 2 centavitos para el monumento y 1 centavo para el petróleo de los trapeadores de la escuela. Eso es interesante. Eso es algo muy... Así que esto se levantó con la participación de los habitantes, ¿no? Sí, de los niños. Claro. Fíjate qué memoria tiene tu papá, qué memorias de ese tiempo, ¿no? Sí, fíjate, sí. En el 69 yo era estudiante de la escuela normal aquí en Montemorelos. Sí. O sea, es algo interesante, un dato curioso. Sí. Y de aquí se ve el tanque de la universidad. Mira, ya está el tanque de la universidad, allá al fondo. Sí. ¿Y aquí qué más que me decías, Areli? Bueno, pues aquí enfrente podemos ver el templo del Sagrado Corazón de Jesús, que es donde está ubicada la plaza principal. Qué hermosa vista. También podemos observar aquí entre las calles que forman la letra M. Esto es en representación al nombre de,
de nuestro municipio. ¿Así fue diseñado? Montemorelos. Sí, pues hay varias ahí. Así, hay varias versiones. Hay varias versiones, porque pues tiene ya sus años, y pero la formación, ¿se planeó o no se planeó? Sí, otros dicen que no. Exactamente. Pues pero, como también la leyenda que dicen que vinieron Los Ángeles a trazar la ciudad de Puebla, ¿no? Porque está muy, muy recta, y dicen que, por eso se llama Puebla de Los Ángeles, porque uh-huh. Los Ángeles la trazaron. Así, pero aquí haya sido pensado, ¿no? Pero qué bien se ve, ¿no? Sí, ¿no? En la noche se logra apreciar sí, muchísimo más claro, la forma de la M. Sí. Allá, ¿qué es donde están aquellas lonas? Que se ve así como picos, como un toldo. El parque ecotemático. Sí, tiene poquito que se inauguró. Hace que 2 años. Más o menos. 3 años más o menos. Sí, y es un parque. Sí, es un parque recreativo. Familiar. Sí, para hacer ejercicio. ¿Llega la gente, llegan las familias? Para eventos, sí, para todo. Esa es la velaria que le decimos. Cuando así se inauguró ahí, fue la Feria de la Naranja. Ah, sí. ¿Ahí fue donde te coronaste? No. Ahí me coronaron. Ah, sí, ahí te coronaron a ti. Sí. Ah, qué bien. ¿Y qué más haces en la representación de Montemorelos, Areli? Pues primero que nada es promover el turismo, porque ajá, sabemos que Montemorelos, pues es conocido como la capital de la naranja, es un municipio que tiene mucho, mucho que ofrecer al turismo, tanto a nivel nacional y extranjero también. Pues seguir promoviendo todos los lugares arquitectónicos que tenemos, la gastronomía, actividades. Qué bueno. Muchas cosas. Qué bueno. ¿Y sientes que personas de tu edad, jóvenes, se están acercando a Montemorelos? Poco a poquito, como que lamentablemente no, al principio como que ni los mismos de Nuevo León conocen los municipios que contamos, pero promoviendo el turismo hemos ido un poco acercando y atrayendo más gente para que conozcan, no nada más Montemorelos, sino todos los demás municipios que cuenta Nuevo León. Pues es que Montemorelos es privilegiado, ¿no? Por la sierra que tiene enfrente. Al fondo, el sí. El Valle del Pilón. Claro. Las tierras tan, tan buenas para la agricultura, ¿no? Uh-huh. La cercanía con Monterrey. Claro que estamos a tan solo 45 minutos, sí, una hora máximo. Sí. Somos privilegiados, yo digo, Montemorelos tiene todo, además de este mirador que se le ha invertido muchísimo. Las administraciones no lo dejan pasar, se ha ido remodelando. A lo mejor ahorita podemos ir a la parte más alta, pero es algo que tiene una vista de 360 grados de todo el municipio. Sí, todo el municipio. Pero pues igual, profe, ¿cómo ves si le seguimos? ¿Está bien? Porque el turitren nos está esperando. Ah, no, pues vamos. Y hay que seguirle con el recorrido para otro punto muy interesante del municipio. Muy bien, te agradezco mucho, sí, Meme. Areli, gracias. Areli, su majestad, muchas gracias. Y lo esperamos. Un largo reinado. Que así sea. Sí, muchas gracias. Gracias. Vamos a seguirle. Gracias. Vamos a seguirle, profe. Muchas gracias, vamos. ¿Qué le pareció el mirador? Pues yo creo que es un gran reconocimiento al siervo de la nación, ¿no? A don José María Morelos. Es muy extraño, como te he mencionado, siendo él un héroe cuyos trabajos se vieron en el sur del país, que aquí en el norte tengamos un lugar especial para él, ¿no? Exacto. Que puso las bases del Estado de Derecho en nuestro país, ¿no? Muy, sí, muy hermoso, además la vista es muy bonita, de todo el... Es una visión de 360 grados, ¿no? Sí, 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 ¿no? Desde arriba, pues como pudimos ver, es algo muy bonito que no cualquier municipio lo tiene. No, no, es un mirador. Nosotros lo tenemos ese monumento majestuoso que pues, sí, se ve desde varios puntos. Se ve desde varios puntos de la ciudad, y que la gente, como dice eso, tiene razón, que acá en el norte pues venga a estar, claro, este monumento, pues es algo que vale mucho la pena venir a conocer. Sí. Y pues ahorita vamos a seguirle aquí en el Turitren, vamos ahora a la Plaza Zaragoza. Muy tradicional, ¿eh? Muy tradicional, o también conocida Plaza de los Viejitos. Que pues vaya, voy a sentirme en casa. No. Pues bueno, profe. Vamos. Ya llegamos, pásele. Gracias. Vamos a la Plaza Zaragoza. Sí. Te llaman de los viejitos porque... O porque la Plaza de los Viejitos también, porque mire, ahorita va a haber, siempre... Se viene la gente aquí a pasar la tarde. Sí, nuestros viejitos. Los amigos. Nuestros viejitos, y en bicicleta se vienen. Nos ponen el ejemplo de andar aquí en
en bicicleta, sí. Y de venirse aquí a bolearse las botas y todo. Sí, sí. Entonces, fíjate que hubo un tiempo que cuando yo me acuerdo un tiempo que en las mañanas, aquí en las madrugadas, se juntaba la gente como los pescadores, yo creo, los que trabajaban, sí, en el campo, que venían camionetas y los... Y de aquí los de aquí reclutaban, se le iban a órale, a trabajar. Sí, ajá, sí. Y en las tardes se vienen. Sí, y aquí, profe, le voy a presentar a Ale Zapata, que ella también nos representó como Reina de la Naranja y también Reina Turismo, y pues es muy conocida aquí en nuestro municipio, nos ha apoyado, mire. Hola, ¿qué tal? Ella es Ale Zapata. Su majestad también. Sí, también. ¿En qué año fuiste reina? En el 2016 participé aquí en el certamen de la Feria de la Naranja, y en el 2017 también representé a Montemorelos en el certamen de Reina Turismo, donde invitamos a los demás municipios de Nuevo León a que conozcan el pueblo y así todo lo que hay. Claro, sí. Que hay muchísimas cosas, ¿no? Sí, todo el como turismo. Esta plaza tan tradicional, ¿no? Sí, esta es la Plaza Zaragoza. Por un homenaje al general Ignacio Zaragoza. Sí, también 1862 le hicieron frente al ejército de Napoleón III. Sí. En la batalla del 5 de mayo. De Puebla. Sí. También es conocida como la Plaza de los Viejitos. Así que estoy llegando a mi casa. No, para nada, profe, para nada. Sí. Así no. Que en la tarde se vienen. Sí, sí, como todos podemos ver, vienen en bicicleta y sí. Para nosotros es como nos están fomentando el usar es nuestro medio de transporte, bicicleta y todo eso. Ser más ecológicos. Ajá. Uh-huh. Y pues también es conocido Montemorelos como pueblo bicicletero. Y sí. Eso para nosotros pues es un orgullo. Claro, ojalá haya más bicicletas, ¿verdad? Sí, como le decía ahorita, profesor, nos ponen el ejemplo de nuestros viejitos, porque pues vienen muy temprano aquí a echarse el cafecito y todo, sí. Y en las tardes también aquí a agarrar el fresco, y se vienen en bicicleta como medio de transporte. Claro, pues por eso se mantienen con vida, por esa movilidad que tienen, claro. ¿Verdad? Sí. Sí, nada de estar sedentarios, ¿no? Qué bien, qué bien. Entonces, Montemorelos tiene la plaza principal. Y bueno, tiene varias plazas. Hay, ¿no? Varias plazas. Pero esta es muy tradicional. Pero aquí, ¿no? La plaza principal o Plaza Hidalgo y sí. Nuestra Plaza Zaragoza, que también forma parte del centro histórico. Del centro histórico. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Sí, y como ustedes dicen de los viejitos, pues sí, las personas que están aquí son personas de edad avanzada, ¿no? Sí, la mayoría. Y por eso es que la Plaza Zaragoza o Plaza de los Viejitos. Claro. Y que está rodeada también de mucha gastronomía, restaurantes, neverías, sí. Para venir aquí a disfrutar. Y la sombra está muy rica, ¿no? Sí. Así que tú estuviste representando a Montemorelos en diferentes eventos, ¿eh, Ale? Sí, el año pasado. Sí, sí. ¿Y qué haces ahora? Ahorita me acabo de graduar de estudiante de administración. Ajá. Y ahorita le ayudo a mi mamá en el negocio familiar. ¡Qué bien! Y ahorita nos estamos acercando a esta fuente, que no sé si ya sabían, pero en una feria de la naranja, esta fuente la pusieron con colorante y agua y hacía era alusivo que era jugo de naranja y venía la gente. Sí. Y había una maquinita en sí que servía jugo de naranja y venía la gente con su vasito y es como si de la fuente se estuvieran sirviendo jugo, sí, de naranja. Sí. Y estaba muy padre, eso creo que todavía nos acordamos mucho porque estuvo muy padre, sí. Que lo vuelvan a hacer. Es decir, ahí parecía que estabas saliendo el jugo de naranja, sí. Y aquí lo agarrabas, ¿verdad? Ajá, pues es característico de aquí y no hay nada como el jugo de naranja de aquí. Sí. De Montemorelos. Como las tierras de Montemorelos. Sí, qué bien. Qué bien, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades, Ale. Qué bien. Sí, pues mire, ahorita a lo mejor, no, pues mire, aquí como le decía, hay bicicletas por todos, ¿sí?, lados. Sí, se viene la gente con su bicicleta. Bicicletas. Ahí están sus bicicletas estacionadas. Bicicletas. Qué bueno. Es algo que, por eso, bien lo dijo Ale, pueblo bicicletero, así, sí, nos dicen. Y pues qué bueno que sea más bicicletero todavía. Sí, bro. Hay países en Europa que tú ves en las calles más bicicletas que coches, ¿no? Sí, es algo muy bueno. Y ahí en las estaciones del tren, los estacionamientos son de bicicletas, ¿no? Uh-huh. Pues eso es muy importante para la ecología. Oye, pues muchas gracias. No, muchas no. Gracias. Realmente hemos tenido una tarde muy interesante construyendo. Ustedes nos están ayudando a construir la historia de la región. Nosotros buscamos historias de región, pero esta es historia de la región. Los atractivos turísticos del municipio de Montemorelos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Y ahorita, profe, pues vamos aproximándonos aquí, vamos a lo que es la Rotonda del Tiempo. La Rotonda del Tiempo, pues es lo que la mayoría de la gente cuando entra a Montemorelos es con lo que se topa. Una glorieta, una rotonda que tiene un reloj solar. Fue algo que en una administración se les ocurrió y pues, ¿por qué no? Claro, es una muy, muy, muy bonita nuestros entrada, municipios, ¿no? Nuestros municipios de alrededor no lo tienen. Somos únicos, que es la Rotonda del Tiempo con su reloj. Sí, qué bonito se ve. Sí, no, ahí Rotonda ahí del está, Tiempo. Rotonda del Tiempo. Sí, eso, además es una obra tipo monumento, ¿no? Qué bueno. Sí, es algo emblemático. Sí. Muchas gracias, muchas gracias, no, Meme. Gracias, gracias deseo a usted, que, profe. Deseo que tu desempeño al frente de la Dirección de Turismo pues siga creciendo. No, pues para eso estamos, profe. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y que venga mucha gente a la región. Exactamente. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Profe, igualmente. Gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego. Qué buena explanada, qué buena sombra, la gente viniendo, qué bueno. Necesitamos levantar el nivel, la imagen de Montemorelos, una zona tan riquísima en el estado. Qué bueno. Tenga la tranquilidad para venir a la plaza. Solamente ellos, también sus familias. Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Qué bien, gracias. Bien. Qué buen recorrido el que hemos tenido hoy. Y nosotros. Ustedes me han acompañado a buscar historias de región, pero hoy no solamente hemos conocido la historia de la región, sino los lugares tan atractivos que tiene esta región, especialmente el municipio de Montemorelos. Qué buena vegetación, qué lugares tan atractivos, qué historias, sobre todo qué gente. Nos encontrábamos en nuestro paso por los lugares, personas que nos saludaban. Es muy importante la seguridad en una región. Muchas gracias por acompañarnos. La región se construye con historias y son las historias las que construyen la región. Sigamos con esos valores. Los necesitamos para futuros desarrollos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias porque me acompañan en este programa de historias de región. Nos vemos en el próximo.